David Smith acude a una emisora de radio en Iowa, Estados Unidos. Todavía no sabe por qué le han invitado. ¿Perdiste a Brenda, tu mujer, hace un par de años por culpa de un cáncer? Sí. Antes de escuchar el mensaje de su difunta esposa, David ya se ha emocionado. Recuerda sus últimas palabras. Brenda le pidió que rehiciera su vida cuanto antes. Ella me dijo, sé que encontrarás a alguien. Y yo le pregunté, ¿cómo sabré que es la persona adecuada? Ella contestó, porque yo estaré contigo. Ahora que como ella había querido, él ha encontrado a otra pareja, la mujer le pide a su marido que le ayude a cumplir sus tres últimos deseos. El primero es que cuide y mime a su nueva novia, pero sorprendentemente, también se dirige a ella. Especialmente dale al pequeño Max el amor que solo una madre sabe dar. Que sepas que valoro todos tus esfuerzos. Gracias. Te quiero, seas quien seas. Thank you. I love you, whoever you are. Él ya no puede contener las lágrimas. Los otros dos deseos son que David organice una fiesta para el personal sanitario que la cuidó y que toda la familia disfrute de un viaje juntos.